tal, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde estén. Yo soy Daniel Velasco y como ya es costumbre en estos previos de análisis de pausa de los dos minutos, en esta ocasión me acompaña mi compañero y amigo Rodolfo Chacho Vázquez. Chacho, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues ahora toca el turno de hablar de los Cardinals, un equipo que parecía que iba sólido, de repente como que se frenó y ya no le alcanzó el impulso para meterse a los playoffs, una lástima por ellos, pero pues es un equipo bastante interesante. ¿Cómo estás? Dani, qué gusto saludarte, y aquí estamos de nuevo, ¿no? Creo que sí, pues más o menos lo dijiste bien, el equipo iba muy bien, Kyler Murray iba teniendo una gran temporada, por ahí sacaron un juego increíble que le sacaron a Buffalo el año pasado, pero pues no les dio para más, ¿no? Y se quedaron, la última semana se quedaron fuera de los playoffs, ¿no? Ya no pudieron llegar, como dices, ¿no? Pero bueno, pues vamos a hablar de ellos, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos, mi querido Dani. Pues sí, pues vamos a darle con todo a este equipo, porque bueno, hay que analizar cosa por cosa. Ya ahorita hablábamos un poquito de lo que sucedió la temporada pasada, y ahora vámonos a meter de lleno directamente a lo que han hecho en esta off-season, y empecemos con la agencia libre. Chacho, pues fue uno de los equipos que más ruido hizo, ¿no? Porque casi acababa de iniciar este periodo y de pronto se sabe que J.J. Watt llega a las filas de los Cardinals, y con esto están armando, creo, una defensiva bastante, bastante sólida. Sí, completamente, ¿no? Creo que J.J. Watt fue una gran adquisición, un jugador ya veterano que ha estado, pues no en su mejor nivel en los últimos años, pero pues puede ser ahí un líder importante dentro de la defensiva de los Cardinals, ¿no? Y bueno, pues también tuvieron adiciones importantes a la ofensiva, ¿no? Como el corredor James Conner, que viene de los Steelers, y también Malcolm Butler, el corner que recordamos pues por aquella jugada en donde Pete Carroll decidió tirar el pase en lugar de dar la bola a Marshawn Lynch. Entonces, bueno, pues él fue el que hizo la intercepción y ahora viene de los Titanes de Tennessee y se añade al equipo de los Cardinals, ¿no? AJ Green, un jugador que ha estado lastimado muchos años, lleva dos o tres temporadas perdiendo muchos partidos y pues esa es la razón por la que sale de Cincinnati, pero puede ser una adquisición importante en un cuerpo de receptores que luce muy bien con DeAndre Hopkins, ¿no? Pues pierden también al corner Patrick Peterson, que se va a jugar a Minnesota, y al corredor Kenyan Drake, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí más o menos son los movimientos. El linebacker externo, perdón, Hassan Reddick, que pues también termina en Carolina, ¿no? Y pues bueno, por ahí traen un pateador muy bueno, Matt Prater, que ha estado muchos años en la liga y que tiene el récord del gol de campo más largo en la historia de la liga, ¿no? Entonces, pues bueno, interesante, se movieron muchísimo los Cardinals, se están armando bien, y hay que recordar que están en una división muy difícil, mi querido Dani. Entonces, pues todo esto que trajeron es para reforzar pues ese equipo y tratar de pelear en esa división, que la verdad luce como la más complicada de la liga, ¿no? Sí, sin duda alguna es una de las más complicadas, si no es que la más complicada. Y bueno, por otro lado, hablábamos de que este equipo estaba armando una defensiva bastante interesante, y es que no solo con la adición de J.J. Watt, Malcolm Butler, sino también en el draft hicieron movimientos interesantes justamente en este sector, al traer en primera ronda al linebacker de Tulsa, Saban Collins, uno de los jugadores que más llamaba la atención en este aspecto. Y por otro lado, en la segunda ronda también se traen un muy buen receptor, Rondell Moore, que bueno, sin duda alguna será un arma más que interesante que le están brindando a Kyler Murray, y que de por sí ya con la presencia de Hopkins, pues será más que interesante ver cómo se acomoda, ¿no?, esta ofensiva, mi querido Chacho. Sí, yo creo que estos dos jugadores, ya los mencionaste, van a ser unas adiciones importantes, sobre todo pues para el futuro del equipo, ¿no? Saban Collins es uno de los linebackers que estaba mejor rankeado dentro del draft, y a pesar de que Tulsa no tuvo una muy buena temporada, pero creo que pues tiene las cualidades físicas para ser uno de los grandes, ¿no? Y pues Moore pues va a ser un receptor, que hay que recordar que tanto AJ Green como de Andrew Hopkins pues son receptores ya veteranos, entonces puede ser una adición de sangre nueva para el equipo, ¿no? Definitivamente va a ser una adición interesante.
Y bueno, hablando justamente de otros aspectos que también son importantes para entender qué podemos esperar de este equipo, hay que hablar de la labor que está haciendo Cliff Kingsbury, el head coach, porque pues ya es su tercer año al frente del equipo. Parece que ya está armando ahora sí un equipo aspirante, por lo menos en esta división que ya decíamos es sumamente competitiva. Y yo no me sorprendería, al menos, si el equipo de los Cardinals termina como líder de la división. Sí, no, desde luego pudieran dar la sorpresa ahí, donde, pues bueno, los favoritos son los 49ers y los Rams, pero creo que los Cardinals están un paso atrás, ¿no? A mí me parece que Seattle es un equipo que también puede dar sorpresa, pero los Cardinals sí podrían pelear por el primer lugar de la división, ¿no? Y bueno, pues creo que Kingsbury tiene muy buen staff de coaching, sus dos coordinadores, el coach, sus coordinadores son muy buenos. Sobre todo el coordinador defensivo, Vance Joseph, perdón, que lleva muchos años ya en la liga. Entonces, bueno, pues están trayendo lo más que pudieron para armarse, para pelear en esa división, ¿no? Creo que la división va a estar muy complicada. Vamos a ver, ahorita a mí me parece que es un volado, pero yo creo que los Cardinals, desde luego, pueden pelear por el título de la división, ¿no? Y creo que mucho van a depender, desde luego, de lo que haga Kyler Murray, ¿no? Que suba su nivel un poco, porque pues de repente es como que un poco se sale del sistema, ¿no? Entonces yo creo que si lo podemos meter un poco al sistema y eventualmente puede hacer esas jugadas geniales en las que pues se desarrolla muy bien y gana partidos al final, como esa de Búfalo que platicamos al principio del programa, pues creo que puede tener una temporada muy buena los Cardinals, ¿no, mi querido Dani? De acuerdo, creo que puede ser una buena temporada. Y justamente vamos a hablar un poquito de lo que podemos esperar yéndonos partido por partido. Bueno, tal vez no todo el calendario como tal, pero sí hay que destacar que de entrada tienen un inicio bastante, bastante complicado porque arrancan en contra de Tennessee, visitándolos justamente, después reciben a Minnesota, por ahí la semana 3. Quizá no sea un partido tan complicado cuando visiten a Jacksonville, pero después se les vienen los Rams, se les vienen los Niners, los Browns, y bueno, hasta la semana 7 juegan contra los Texans para después ir a jugar en contra de los, perdón, recibir a los Packers Los Packers. y en la semana 9 a los Niners, vaya. Definitivamente es un calendario que de entrada es bastante complicado. Claro, y son los juegos de que le tocaron a la división oeste de la Nacional, pues sí está, o sea, les toca jugar contra el sur de la Americana y les toca jugar contra también contra los vikingos, tienen varios equipos ahí como sueltos, ¿no? Juegan con los Cowboys también, pero creo que realmente donde se va a definir la temporada de los Cardinals son los juegos divisionales, ¿no? Yo creo que sí tienen ahí un juego con los Packers que va a ser definitivo en la conferencia, pero desde luego los juegos divisionales van a ser los que determinen el rumbo de la temporada de los Cardinals, ¿no? Definitivamente, pero bueno, justamente para ver cuál es el rumbo que puede tomar este equipo, ¿qué te parece si vamos a escuchar lo que opinan nuestros compañeros de pausa de los 2 minutos respecto a los pronósticos de los Cardinals? Vamos. Arizona es un equipo joven con mucho empuje. Adquirieron algunos veteranos como J.J. Watt y Malcolm Butler. Les va a ayudar muchísimo, pero se van a quedar con marca de 9-8. La división está durísima. Los Rams, San Francisco y Seattle siguen siendo mejores equipos y con más experiencia que ellos. El Chapulín Colorado no me acaba de convencer. No van a ir a playoffs, se van a volver a quedar en la orilla. Arizona no va a calificar a playoffs, a pesar también de tener una marca positiva. 10-7 es como van a terminar la temporada. Kelly Murray es inconstante, no puede terminar los partidos, no lo sabe finalizar. Y pues bueno, defensivamente se ven muy bien, por eso esa marca de 10-7. Ofensivamente trajeron a AJ Green, pero no sé si sea la solución un veterano que se ha estado lesionando. Los Cardenales de Arizona, los veo con un récord de 9-8. Sin duda será un equipo grato de ver, como fue el año pasado. Jugadas espectaculares, una ofensiva bastante dinámica. La defensa no tanto. Por lo tanto, entre su defensa y que tiene una división muy competida, los veo quedándose un poco cortos con el 9-8.
Arizona es un equipo balanceado tanto a la ofensiva como a la defensiva. Van a terminar un 7-10. El problema para este equipo es su staff de coach, que es malísimo. Llegaron a reforzarlos TJ Watt, TJ Green, Butler, Conner, aunque su pateador falló 7 goles de campo la temporada pasada y fue el peor. Entonces aquí hay que ver hasta dónde puede mejorar este equipo y hasta dónde se pueden mantener sanos esos veteranos. Saludos, compañeros. Creo que los Cardenales van a terminar con 9 victorias y 8 derrotas, quedándose en la orilla de la postemporada por ahí del octavo o noveno lugar de la Conferencia Nacional. Los Cardenales de Arizona van a terminar esta temporada con 12 juegos ganados y 5 perdidos. Sabemos el daño que les pueden hacer a estos equipos esta ofensiva tan explosiva comandada por Kyler Murray y pues bueno, esta defensa también que llega con refuerzos. JJ Watt ya está ahí apoyando al equipo y la división es un poquito peleada, bueno, es la más agresiva probablemente en su conferencia, pero bueno, los Cardenales llegan con 12-5 a los playoffs divisionales. Pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado a nuestros compañeros, Chacho, bastante diversa la opinión, y es que ya decíamos, ¿no? Es un calendario complicado, una división complicada, pero ahora sí, mi querido Chacho, dime, ¿qué pronóstico le das tú a los Cardinals? Pues mira, creo que ya lo platicamos en algún momento del programa. Para mí es importante el desarrollo de Kyler Murray, ¿no? Creo que cómo funciona él dentro del sistema ofensivo de Kingsbury, que ya pues cada vez lo va asimilando más el sistema. Creo que ahí está la clave de la temporada. Creo yo de cualquier manera que la división está muy complicada y los Cardinals se van a quedar con un 8-9, ¿no? Y creo que no les va a alcanzar para playoff este año, pero tienen ahí un futuro bastante bueno con receptores veteranos y un quarterback relativamente joven, ¿no? Y creo que pueden tener una temporada, pues a lo mejor no es lo que esperamos de ellos. Claro que vienen refuerzos como JJ Watt, que está esperando ganar un Super Bowl en sus últimos años, pero creo que este año no les va a dar, ¿no? Creo que la división está realmente complicada y creo que hasta ahí van a llegar, mi querido Dani. Pues mira, yo coincido que la división es bastante complicada, pero creo que de la mano de una defensiva sólida liderada por JJ Watt va a ser lo que les permita tener una mayor oportunidad para meterse a la postemporada. Y bueno, definitivamente no es como que los vea teniendo, no sé, 13 victorias, ni mucho menos, pero sí creo que van a dar un salto de calidad importante con respecto a lo que hicieron la temporada pasada, justamente, insisto, basados en una buena defensiva. Por eso yo les voy a dar una marca de 10 victorias y 7 derrotas, y yo sí los veo metiéndose en la postemporada, no sé si como líder divisional, creo que les puede alcanzar como para meterse hasta la ronda divisional. Pero mi estimado Chacho, es momento de despedirnos, no sin antes recordarles a todos nuestros amigos que le den click, por supuesto, a este video, denle like, pongan sus comentarios, también denle click al botón rojo para suscribirse, a la campanita para que reciban todas las notificaciones, el contenido de pausa de los 2 minutos, y estén al pendiente, por supuesto, de otros videos con los pronósticos de cada uno de los equipos. Mi estimado Chacho, nos vamos. Mi querido Dani, un abrazo y qué gusto estar contigo. Nos vemos en el siguiente. Claro que sí, nos vemos. Y pues a nombre de toda la producción de Pausa de los 2 minutos, de Rodolfo Chacho Vázquez, yo soy Daniel Velasco. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.